Mi nombre es Susana Mangana, soy española de nacionalidad, residente en la República Oriental del Uruguay y soy profesora de la Universidad Católica del Uruguay. Aquí en el ISA Forum estabas explicando un poco las partes centrales de la movilización social en el mundo árabe, sobre todo a partir de la revolución en Egipto. ¿Cuáles son estos elementos centrales que han generado, que han permitido a la gente movilizarse y que hayan transformado un poco la dinámica social a la que estaban acostumbrados durante décadas? Bueno, primero hay que entender que el movimiento que hemos llamado en Occidente la primavera árabe, que en algunos casos ha dejado de ser primavera para ser un invierno y muy frío, muy gélido, como en el caso de Siria, está inscrito en un marco de movilización social a nivel planetario, a nivel global. Desde principios del siglo XXI, la ciudadanía en el mundo está exigiendo a sus gobernantes que gobiernen para el pueblo, que haya una democracia real, pero que además haya una descentralización del poder y que se transfiera el poder o parte del mismo a los individuos. Y en ese sentido creo que la primavera árabe que arrancó en Túnez para después ir diseminándose por Egipto, por Libia, pero más tarde por Siria y también por Yemen en la península arábiga, es un movimiento de la sociedad civil árabe que lo que está reclamando es dignidad a nivel personal y después a nivel colectivo, como nación, como pueblo, que quieren dejar de ser humillados, quieren un reparto más equitativo de las riquezas en sus países, porque muchos de esos países tienen riqueza en cuanto a producción petrolera, pero también de reservas de gas. Sin embargo, son unas pocas élites militares y financieras las que rigen los destinos de sus poblaciones. Y es por eso que tenemos a una población joven, el 65% de media de la población del mundo árabe y musulmán es menor de 21 años y entonces están muy frustrados y están cansados de mentiras y de prácticas corruptas, sobre todo el nepotismo de gobernantes con sesgos dictatoriales como eran por ejemplo Ben Ali de Túnez, Gaddafi de Libia o Mubarak en Egipto. ¿Cuál es el juego en este nivel internacional en esta, como se le ha llamado, primavera? Bueno, la inmolación del joven tunecino Mohamed Bouazizi fue el reflejo de la desesperación extrema que padecen muchos ciudadanos en el mundo árabe y que podríamos imaginar que es un escenario extensible a otros países en África, por ejemplo, pero también en Asia Pacífico, ¿verdad? Por ejemplo, en Bangladesh o en India. Lo que ocurre es que yo creo que el momento era óptimo en el mundo árabe para que los jóvenes pidiesen el recambio generacional, porque lo que hay allí es una falta de credibilidad y de legitimidad de los políticos. Son políticos, muchos de ellos militares, que se habían aupado al poder tras las guerras de independencia de los poderes coloniales de Gran Bretaña, de Francia o de la propia España y que 60, 40 años después no han podido permitir la regeneración, que haya savia nueva en cuanto a líderes políticos más jóvenes. Por eso entonces ahí tenemos que conjugar los intereses, como comentabas, de las potencias hoy de Occidente, de Estados Unidos, que tiene sobre todo un interés geoeconómico, geoestratégico, por tanto, en esa región, porque allí tenemos buena parte de las reservas petrolíferas del mundo, pero también de gas, ¿verdad? Solamente Arabia Saudí concentra 22% de la reserva petrolífera mundial y Libia tiene 46% de esa reserva también de petróleo del mundo. Tiene 46 mil millones de barriles en reserva de crudo, ¿verdad? Por tanto, yo creo que las revueltas son espontáneas, no fueron realmente algo orquestado desde, no creo que hubo una conspiración desde el exterior, pero evidentemente ahora toca mover ficha y tenemos un tablero de ajedrez donde cada uno de los jugadores quiere ver cómo se garantiza el acceso a esos intereses que quiere proteger. Rusia, por ejemplo, con el Mediterráneo, es decir, en Tartus, en Siria, tiene una entrada para sus barcos al Mediterráneo y no quiere una intervención militar extranjera en Siria. Por otro lado, Siria está dentro del vecindario próximo geográfico a lo que fueron las repúblicas exsoviéticas, Kazajstán, Azerbaiyán, Tayikistán, pero además ideológicamente ha sido un menor tutelado siempre por Rusia. Por otro lado, tenemos el juego de poder también entre Arabia Saudí e Irán, que son dos rivales históricos, ambos son países islámicos, pero Irán es claramente chií, mientras que el reino de Arabia Saudí
saudí defiende la versión suní del Islam y son rivales en cuanto a querer liderar a la comunidad musulmana, lo que llamamos la UMA, la comunidad virtual sin fronteras de musulmanes. Luego tenemos a Estados Unidos, que lo que quiere garantizarse es un status quo similar al que había antes, es decir, países donde pueda negociar con sus líderes y pueda seguir teniendo acceso no solo al petróleo, sino al gas, a los gasoductos, pero también rediseñar el mapa geopolítico de la región, que es lo que ha intentado hacer con las invasiones a Irak del 2003 y la del 2001 a Afganistán. ¿Cómo crees que haya una posibilidad, sobre todo con esta cuestión de que se está viendo mucho el impulso de la hermandad musulmana? ¿Crees que se mantenga el ímpetu de estos jóvenes o van a ser absorbidos por las fuerzas políticas que ya existían, políticas o religiosas que existían en la región? Lo que pasa es que tenemos muchos jóvenes hoy en el mundo musulmán que son formados, que tienen altas cualificaciones, que tienen un nivel terciario de preparación, pero que además son simpatizantes de la hermandad musulmana, porque justamente los partidos islamistas son aquellos que gozan de mayor simpatía y apoyo popular porque se han granjeado una imagen de ser menos corruptos que los regímenes obsoletos que los gobernaban, por ejemplo el de Mubarak o el de Ben Ali en Túnez, ¿verdad? Pero por otra parte yo creo que en Occidente tenemos que darles un compás de espera porque tienen que poder negociar con los militares a ver cómo les van a ir devolviendo parte del poder que lo tienen secuestrado. Y no es una tarea fácil porque los militares justamente no quieren entregar el poder porque ahí peligran sus enormes prebendas y privilegios conseguidos durante décadas de estar aupando a líderes sin legitimidad alguna, como era el caso ya de Mubarak en los últimos años. Por tanto, yo creo que la revolución no es que haya sido totalmente secuestrada por los militares, pero de alguna manera hoy tienen que preocuparse de otras cuestiones porque tienen que volver a redinamizar, a reactivar la economía que está totalmente estancada y tienen que generar fuentes de trabajo para esos mismos jóvenes que están desempleados, porque si no, la espiral de frustración va a generar mayor resabio, mayor resentimiento y otra vez violencia. Yo creo que vamos a tener una etapa de transición muy dura, ciertamente, con una población egipcia claramente dividida, unos que apoyan el hecho de que haya llegado la hermandad musulmana al poder y otros que no quieren saber nada de un islam político, no quieren la interferencia de la religión en la política, sin que eso signifique necesariamente que defiendan la laicidad en su país, porque para un musulmán creyente es imposible separar religión de Estado, por lo menos en la coyuntura internacional que tenemos hoy allí en la región. Por eso es que tenemos que saber esperar, porque necesitarán un periodo de ensayo y error para ir aprendiendo también a jugar el juego de la democracia, que necesariamente tendrá otros tintes diferentes a los que tenemos en Occidente.